para nosotros como asociaciones es sumamente importante que se rescate, que se valore el inicio, los orígenes de esta ciudad, porque Madryn se llama Madryn, cómo llegamos hasta acá. Estamos muy orgullosos del camino recorrido y creemos que hay que valorarlo. Bueno, Nelsi, siempre te convocamos para repasar nuestra historia. Es fantástico esto de poder seguir plasmando esto, nuestras raíces, ¿no? Sí, la verdad que también es lindo poder seguir poniendo la historia en su sitio, ¿no? Estar acá en Punta Cuevas, en el lugar donde llegaron, donde hicieron ese campamento con todas las ilusiones, y poder seguir poniendo la historia en su sitio es una hermosa manera de celebrar. Bueno, 28 de julio, un significado muy intenso, muy inmenso para la comunidad. Sí, claro. Es como difícil no recordar nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sentir sus voces cantar, que eran tan, tan hermosas, sentir sus aromas, que es lo que tratamos de rescatar permanentemente. Y obviamente la emoción es grande, es fuerte, es profunda. Nosotros llevamos adelante esta rogativa en memoria, digamos, de nuestros pueblos, digamos, de los que ya estaban habitándola. No nos olvidemos de, digamos, que el pueblo Tehuelche tiene una data de 14.000 años de existencia en Patagonia. Y para corroborar todo eso, siempre digo que nuestra madre tierra, nuestra Ñuque Mapu, 2x3 da ese testimonio cuando se produce un alumbramiento de restos óseos de antiguos pobladores de Patagonia, de origen Tehuelche, del cual nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces, en memoria de ello, que es un pueblo muy poco recordado, si uno se pone a analizar, casi no se recuerda al pueblo. Entonces, esa es la labor nuestra de recordar a lo que ya estaba, ¿no?